Tras las pasadas elecciones del 5 de junio en diferentes estados de la República Mexicana, el exdirigente estatal del PAN nos comenta el reposicionamiento del partido político en la República Mexicana, donde se obtuvieron resultados positivos, tanto que algunos estados de la República Mexicana tendrán por primera vez gobernador panista. Tal es el caso del estado de Veracruz. Los resultados que se tuvieron el domingo pasado, una jornada electoral histórica para el PAN, donde, bueno, afortunadamente los resultados nos favorecieron en 7 estados de la República. Con esto obviamente el PAN pues vuelve a pintar de una manera muy fuerte al interior de la República, pero sobre todo también con una gran satisfacción de que logramos generar coaliciones, alianzas importantes y que estas alianzas funcionaron en 3 estados de la República y 4 donde logramos ir solos como Acción Nacional, y afortunadamente también se lograron sendos resultados electorales en estos estados. Y obviamente esto nos llama a una reflexión muy importante al seno de Acción Nacional, más allá de toda la fiesta, la algarabía que representa un triunfo de esa magnitud, pues hoy mismo tenemos que generar mesas de análisis, mesas de preparación de lo que va a ser el proceso federal 2018, donde, bueno, pues se estará renovando la Presidencia de la República, el Senado, Congreso Federal, hablando de Guerrero, pues obviamente presidencias municipales, diputaciones locales. Y esto, bueno, creo que nos tendrá que llamar a todos los panistas en estados donde hoy tuvieron elección, donde tendremos elección el próximo año, precisamente hacer un trabajo de análisis muy, muy serio y sobre todo tratando de copiar la fórmula exitosa que se dio en aquellas entidades para replicarla en estados donde vamos a tener elecciones el próximo año y en el 2018, como es el estado de Guerrero. Sin lugar a dudas, creo que la situación que está atravesando el país en cuanto a inseguridad, la situación del el estancamiento económico que ha venido generándose en el país, pues creo que también generaron este ánimo de voto de castigo a favor de los candidatos del tricolor. Nosotros lo vemos así, y obviamente que también la gente cada día se vuelve más exigente con sus gobernantes, y en ese sentido creo y entiendo que las campañas que se presentaron en los distintos estados del país pues obviamente no fueron suficientes para de alguna manera aminorar los malos gobiernos, los malos resultados que se tuvieron en muchas entidades, y donde, bueno, casos muy sonados como Chihuahua, como Veracruz, donde hay presunciones de corrupción muy grandes, y que afortunadamente hoy en día se va a dar una alternancia en el poder, situaciones que se dieron como en Tamaulipas también, donde históricamente ha tenido muchos problemas de seguridad, que hoy habrá una alternancia, situaciones como Quintana Roo también, con la llegada de un candidato externo a Acción Nacional, junto con el PRD, lograron hacer una conjunción que permitió triunfar precisamente en esa elección del domingo pasado, y creo que a eso precisamente tenemos que analizar y tenemos que llamar a todos los actores, a todos los líderes de Acción Nacional, para que en conjunto saquemos una buena conclusión que sirva, te repito, para copiar esa fórmula tan exitosa que llevaron a cabo. Como resultado de los conteos preliminares comicios de la República Mexicana, las contiendas favorecen al Partido Acción Nacional, por lo cual militantes de ese partido ven de manera positiva los resultados obtenidos.